Gracias, buenos días. La idea que he escogido para compartir esta mañana con la comunidad TEDx Murcia, y que creo que es una idea que nos puede ayudar a simplificar la vida, es la idea de tomar perspectiva. Y por perspectiva entiendo el ejercicio que podemos hacer para interpretar la realidad desde un punto de vista lejano, la realidad propia y ajena. Si hablamos de perspectiva, pues qué mejor que comenzar por la distancia más lejana a la que ha llegado el hombre, que ha sido a la Luna, con las misiones Apolo. He traído un modelo para hablar de distancias, he traído un modelo a escala de la Tierra y de la Luna. Uno coge una imagen, más o menos, ¿cómo estaría? Pregunta al público, así, un poco más. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 400.000 kilómetros. Si queremos ser rigurosos, quinta fila, más o menos, puede levantar un poco, la distancia a escala entre la Tierra y la Luna, esos 400.000 kilómetros, sería esta. Desde donde estoy yo hasta ahora, hasta donde está el compañero con la Luna. Bueno, por ejemplo, el asteroide que pasó ayer por la tarde, lo tendríamos situado a esta distancia, 60 centímetros, más o menos, a escala, por supuesto. Pues bien, la Luna, la luz de la Luna, no en este modelo, sino en la realidad, tarda 1,3 segundos, poco más de un segundo, en llegar a nosotros. Lo llamamos segundo luz. Un segundo a la velocidad, 1,3 segundos a la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz, como bien sabéis, es de 300.000 kilómetros por segundo. Lo digo porque ahora hablaremos del año luz. Imaginaos en un segundo la distancia tan tremenda que hay entre la Tierra y la Luna. Ya a escala, pues la vemos. En un año luz, pues imaginaros si multiplicáis, hablamos de muchos, muchos kilómetros de distancia. Pues bien, esta imagen, no sé si se aprecia bien, hay un pequeño cuadro. Si luego esta noche salimos a la calle y miramos hacia la Luna, por ejemplo, imaginaos una pequeña mancha en comparación con la Luna, una pequeña región del espacio, esta de aquí, no es que esté al lado de la Luna, es que está en otro sitio, pero bueno, esta pequeña región del espacio, durante 10 años, el telescopio espacial Hubble ha estado haciendo fotografías, 200.000 fotografías, y ha captado la que hasta el momento es la imagen más profunda que tenemos del espacio, del universo observable en este caso. La imagen más profunda del universo. Si nos pusiéramos a contar ahora mismo aquí, encontraríamos 5.500 galaxias, algunas de ellas se ven tal y como lo eran hace 13.200 millones de años. 5.500 galaxias, en esa pequeña región del espacio que hemos visto antes. Se calcula que en el universo observable hay alrededor de 100.000 millones de galaxias. Galaxias como la Vía Láctea. Aquí hay una imagen de la Vía Láctea, se vería por aquí, tomada desde la Estación Espacial Internacional. La Vía Láctea es nuestra galaxia, una de esos 100.000 millones de galaxias. Y en nuestra galaxia, que no es de las más grandes ni de las más pequeñas, pero tampoco es de las más grandes, hay alrededor de entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, como nuestro Sol. Realmente, si hablamos también de tamaño, a mí me encantan estas transparencias donde se empieza a comparar el tamaño también de, bueno, tamaño, empezamos con Mercurio, planeta del sistema solar, bastante conocido. Mercurio en comparación con la Tierra, por ejemplo. Ya en la siguiente acabamos con la Tierra, la comparamos con planetas como Júpiter. Ya la Tierra aquí ya se ve pequeña, ¿verdad? Se ve realmente bastante pequeña. Si seguimos bajando y comparamos ya con el Sol, pues ya la Tierra sería un pequeño píxel. Y el Sol no es una estrella, para nosotros es espectacular. Representa el 99% de la masa del sistema solar. Pero en el universo el Sol es, bueno, un poco más despreciable, porque luego la comparas con Arturo, por ejemplo. Aquí estaría Sirio, si lo comparas con Arturo, que es una estrella que se puede ver por el oeste, hacia anaranjada. Pues ya se va perdiendo y bueno, y hay escalas ya tremendamente impresionantes que son las de Canis Majoris o Aldebarán o Betelgeuse, por ejemplo. Pues bien, la conclusión evidente, porque estas cifras, cuando uno habla de 100.000 millones, prueben a contar 100.000 millones.
en una tarde no se hace. Se tardarían 3.000 años, contando desde el 1 hasta 100.000 millones, sin descanso, 24 horas. Cuando se habla que el universo es tremendamente abismal, enorme, se habla que es, el adjetivo se queda corto, porque realmente tener constancia de esas dimensiones, pues la mente humana, nuestra limitación, pues no nos deja avanzar mucho. Decimos, sí, sí, muy grande, es enorme. Pero claro, si estamos hablando de que el universo tiene una edad de 13.700 millones de años, esa es su edad. El tamaño es tres veces esa distancia en años luz, por la expansión del espacio. No se puede concebir ni imaginar. Y claro, y con esta perspectiva, la conclusión es evidente. Nuestras preocupaciones diarias no importan, no tienen ninguna importancia la comparación con el tamaño del universo. Al universo no le importa lo que hagamos. No le importa nada. Estaba preocupado esta mañana, tengo que ir al TED. Bueno, ¿qué más da? Gracias. Los niños tienen la capacidad asombrosa de hacer preguntas extraordinarias, ¿verdad? Aquí, por si alguien no lo ve, pone, papá, ¿de dónde venimos? Y los adultos tenemos la también grandiosa capacidad de destruir la inocencia de los niños, de comprar. Aquí, los publicistas, felicidades porque lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. Bueno, hay un hecho absolutamente fascinante que nos conecta con esta inmensidad del cosmos, con esta, total inconmensurabilidad del universo. Y es la siguiente. Y el universo, esto lo podéis poner en Twitter, el universo está en nosotros. ¿Qué significa esto? Efectivamente, la materia de la que estamos hechos, compuestos, los átomos de hierro de la hemoglobina de mi sangre, por ejemplo, el calcio de los huesos, los elementos químicos que nos rodean, vienen de allí, vienen de estrellas que un día tuvieron la amabilidad de explotar en forma de supernovas, de expandir ese polvo interestelar que luego se formó en sistemas solares, aparecieron los planetas, entre ellos la Tierra, y luego surgió la vida. Venimos de allí, de lo que la materia de la que estamos compuestos. Si tuviéramos una trazabilidad, cualquier átomo de nuestro cuerpo está formado en una estrella, en un crisol estelar. Y curioso, porque quizás el átomo de este, bueno, de la mi mano derecha, quizás sea distinto de una estrella que el que compone, por ejemplo, mi pie izquierdo, átomo de mi pierna. Esta imagen tan fabulosa es una de esas estrellas que explotó con temperaturas, vamos, totalmente impresionantes y presiones también, presión y temperaturas, vamos, descomunales. Explotó como supernova un día. De hecho, fue una explosión que se pudo ver hace 1.000 años por astrónomos chinos y árabes. Explotó con un brillo superior a 10.000 veces la intensidad, por ejemplo, de cualquier otra estrella. Y tras aparecer como supernova, se quedó convertida en una nebulosa. Es la nebulosa del cangrejo. Para que os hagáis una idea, más o menos, hablando de este año luz, cuando hablamos de estas cifras tan grandes, el diámetro de la nebulosa del cangrejo es de unos 6 millones de años luz. Y está situada a tan solo 6.300 años luz de nosotros. Esto es lo que dicen los astrónomos. Está solo a 6.300 millones de años luz. Hacemos luego los cálculos del año luz porque hemos visto la distancia de la Tierra a la Luna, que era un segundo. La luz que venía de la Luna tardaba un segundo. No se puede. No se puede hacer. No se puede. Son muchos ceros. En 1990, la sonda Voyager 1 se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Bastante lejos. Acababa de atravesar la órbita de Saturno y, bueno, el equipo de investigación de la Voyager 1 pensó que era buena idea darle la vuelta a la sonda y hacer una fotografía de la Tierra desde esa distancia. Uno de los científicos de ese equipo era Carl Sagan, el divulgador. Pues Carl Sagan, cuando se hizo esta fotografía, le inspiró un texto que ha pasado la historia de la divulgación científica, un texto en relación a cómo se veía en esa distancia la Tierra y lo que significaba para él. Y me gustaría leerlo, terminar ya leyendo el texto de Carl Sagan, porque, sinceramente, para mí representa
aparte del nombre de mi blog, representa una inspiradora lección de humildad, por así decirlo. Nos creemos importantes, nos creemos que somos el centro del universo, para nada. Dice así: desde este punto de vista lejano, la Tierra nos ofrece un interés especial, pero para nosotros es diferente. Consideremos de nuevo este punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. En él ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y cada explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte de este punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos eran de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestra postura, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo es desafiado por la imagen de este punto azul pálido. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. Quizá no haya mejor demostración de la absurda arrogancia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo e insignificante planeta. Una imagen que resalta nuestra responsabilidad para tratarnos los unos a los otros de forma más amable y compasiva, y de preservar y cuidar ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Muchas gracias.